Hola chicos, hoy vamos a jugar a Brawl. Esperen que ahí está bueno. Vamos a matar al mega robot con todos los programas. No me salió. Empecemos con Gale, que va a ser fácil con Gale. Gale es muy bueno. Chau, tapo la pantalla, esa es mi mano la que se ve. Hola, baile. Pero me voy a gastar la ulti en ese robot, nomás porque quiero ver algo. Ah, no, esperá. No me la gasto directamente en un robot. Ahí, a ver cuántos disparos la cargo. Uno, dos, cuatro. Pero cuando soltas la ulti, vale tres nomás. Ah, por cierto, este Spike es del año pasado. Va, de fin de 2021. Por la mitad ya vamos. Voy a recargar la ulti y todos los básicos para hacer algo. Yo tengo un truco que hago esto. Esta es la última vez que lo hago. Game completado. Depende cómo uso a Surge, va a estar complicado. Porque Surge no es de los mejores cromáticos, ni de los peores. Pero algo bueno es. Esta mejora es la de velocidad. Esta es la de fuerza, creo, la que me tengo. Esa es la de aumento de peso. No me salía. No me sale, aumento de las balas. Ay, yo siempre soy un ansioso y aunque no lo tenga sigo apretando para que dispare. Y como ven no apunto yo. Nunca me gustó apuntar. Surge es una cagada. Una poronga. Che, ¿y el robot? Ah, mirá. Mirá dónde lo mandé al robot. A la mierda. Che, ¿alguna vez lograron hacer lo que acabo de hacer yo? Miren lo que acabo de hacer. Conté un robot. Esto lo voy a resubir a YouTube porque, mirá. Así. Lo malo de disparo automático es que a veces le querés dar una caja, pero le da a una persona. Y después te empiezan a matar. Ah,
ahí para eso. Ahí lo voy a meter de nuevo. Vamos, por fin. Como 4 minutos tardó Flash. Soy un boludo. ¿A Colette la tengo aquí? Me quedaba re bugueada Colette. ¿Sí saben que me compré Chester? Me compré la tienda que está en mi casa. Este y este pin. Me equipé los tres menos el original, porque el original no me paró. Bueno, listo. ¿Para qué tocaba probar si ya la tenía, Colette? Es el corazón con brillo. Ese me tocó con moño. Ese con flechita. Con flechita. Y ese con la cosa, con la curita. Para los que no saben, los corazones de Colette tienen caritas, miren. Ese tiene un moñito. Ese tiene brillitos. Ese creo que tenía una... Este es una flecha. Y el otro creo que trae un cuchillito o algo clavado. Sí, trae algo clavado. El otro. Che, Colette está rota, eh. Yo le hice mierda en... Lo maté en re poco tiempo casi. Yo y por la mitad casi, eh. Y la autorrecarga de ulti, mírenla. Se recarga a la mitad. Dos ataques y chao. Y si te metes acá el robot no te ve. Si no te gira la cabeza. Y si te pones atrás de él tampoco te ve. Dale, Movistar. Quiere. Está ejecutando Game Tank. Voy a jugar así. Arabia Saudita, Irak. ¿Y a mí qué me importa Arabia Saudita, boludo? ¡Qué hincha pelota! ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a terreno para. Colette no tardó tanto, tardó unos 2 minutos. Colette y Gale son los mejores hasta ahora. Low creo que va a ser el peor hasta ahora porque no hace mucho daño. Lo que sí hace es divertirse un poco porque los ataques son medio divertidos. Y cada rato se la recarga volando la boca. Todos los robots.
Lobo es re aburrido. Valentino acostado. Ahí se re miraban la cosa. Lou, tu puta madre, apurate. No tengo todo el día para que estés matando un robot, ¿eh? Ya lleva como 2 minutos. 3 minutos, igual que tú. Lo voy a matar con una bruja. Por fin, como 4 minutos tardó el lobo. Una caca es. Ay, no, me toca en serio con Raf. Raf no está hecho para matar, es una cagada. El único que sirve para hacer este tipo de rebote pelotudo de la vida que se hace. Así que te divertido para hacer lo que yo. Y para hacer un daño del orto con la suya, ¿no? 1000 de vida. Para mí, Colette es la mejor. Un minuto en realidad, no 2 minutos. El otro minuto me la pasé pelotudeando. Pelotudeando con los ataques también. Lo mejor es que el Colette puede agarrar uno y el otro no. Con cuidado de no romper. Otra vez el vino. El vino se me pasó con el vino. Pasó con Surge y ahora con Ra. ¡Vamos! Dale. ¿Ahora quién viene? Bell. Mom never misses. Bueno, Bell tampoco es una cagada, es un brawler. My fizzle is ready to sizzle. Y el tío, por ejemplo, si lo tiro acá, mira.
Pimba, 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 pimba. Esto hace que le hagas más daño a la memoria. Normalmente lo hacen en 1040, pero con esto lo hacen en 1404. Casi nada aumenta, pero lo más es algo. ¿Por qué siento que con Bell voy a estar todo el día? Voy a estar todo el día con este video. Hacer hasta la temporada 8, voy a hacer la mitad en este video. Y no voy a estar todo el día. Son 16 temporadas y hacer hasta la 8. O sea, la 8 es la de Ash. Sí, la 8 es la de Ash. Vale, Bell, matalo. Este robot es un pelotudo el que me está mirando. Este dicen que es rico. Este dicen que es el primo. Y este dicen que es Sprout. Para mí este es rico, este es Sprout, pero este no es el primo. Este no sé quién es, pero no creo que sea. Y este es el jefe de los robots, no es ningún robot en especial. Que sepan que cuando les dispara el robot en los modos que está, ven ese coso que les estoy marcando con el joystick de mover, ahí. Esas cositas rojas son donde dispara. Y en la del centro grande es el coso con el que está el joystick. Creo que eso lo sabe todo el mundo. Pero para el que no lo sepa ya se lo sabe. Vamos, queda Bass y el otro pelotudo. Ah, digo Yash. Y el otro pelotudo le decía. Y este encima lo venden. ¿Para qué lo venden? Es buen gramático, pero tampoco es de los mejores. Pero está muy bueno. Colette es buena, pero hay mucha gente que dice que es gay bueno. Otis también es bueno. Mandy y Buster son buenos porque recién salieron. Chau, re mal internet tenía, como Buster. Encima el chiste de la guitarra. Que mañana estaba la parte mal, mañana, hoy. Si no, yo voy a durar un montón. Llevamos 20 minutos de día. No puedo creer que estoy hace 20 minutos pelotudeando.
Vamos, el último, ahora sí el último. Porque este Yesash es el último. Los cromáticos que tengo es Otis y Colette, dos muy buenos cromáticos. Otis es bueno, está en el top 5 de mejores brawlers ahora mismo, sin contar a Mandy. Mandy no está en ese top porque recién sale. Pero para mí Mandy podría estar en top 2. No sé. ¿Qué era la ulti de Ash? Ah, los ratones. No, ratones boludos, no vayan a esos robots. ¿Quién es ese ratón pelotudo? Me acabo de dar cuenta que tengo la furia al máximo, o sea, le hago más daño. Ash está roto y es uno de los que tiene un amigo mío. Ivy también es muy buena cromática. Lo voy a soltar en el medio a ver a dónde se va. Se va uno con... ¡Hijo de puta! ¿Qué me matas al robot? Que te parió. Para de matarme los robots. Dale, ratón pelotudo. Este robot no parece, anda medio mal el... Pasa que no aparece. Pareces pelotudo del orto. Algo más, voy a leer la descripción de todos los grabadores que con los que jugué. Pelotudo, callate. Digo, pelotudo. Tiene la pestaña en el aire, mirá. ¿Qué le pasaba? Hey, ¿tenés un problema con las cejas? Bueno, Dale es un incansable manitas que no puede parar quieto. Gracias a su soplador se deshace de los enemigos con una nevasca mientras su super los empuja hacia atrás con una contundente ventisca. Sur, cállate. Que no decaiga la fiesta. Surge se encarga de refrescar el ambiente con estallidos de bebida energética que se dividen al entrar en contacto con su objetivo. Su super mejora sus características 3 veces y le da un aspecto cada vez más molón.
cobra la salud de los rivales con sus dotes. No intentes evadir tus responsabilidades porque Colette no lo permitirá. Ahora Low. Low es frío como un témpano. Este brawler distribuye artículos que dejarán a los rivales tiritando. No te fíes de sus helados, van directos al cerebro. Puede que les ladre órdenes a sus subordinados, pero el coronel Ruff es muy buen chico. Normalmente muestra un porte calmado, pero su carácter perruno entra en acción en cuanto alguien le lanza una pelota. Pone coronel Ruff porque antes Ruff se llamaba coronel Ruff, pero ahora se llama Ruff, pero yo le voy a seguir diciendo coronel Ruff. Los acabo de marear a todos. Bell suscita adoración entre los miembros de su banda, mientras su electrorrifle insufla terror en sus rivales. Bus es socorrista en los velocirrápidos. Siempre está ojo avisor por si debe hacer uso de su boya de rescate, aunque lo hace con demasiado entusiasmo. A Ash se le llevan los demonios. Con toda la porquería que tiene que limpiar, pero como le alcance algún golpe, entonces sí que le hierve la sangre. La furia hace que sea más rápido y más peligroso, pero al cabo de un rato se calma. Para los que no saben, el loguito ese es del creó Ash. Y puse esa firma porque fue el último brawler que creó mientras trabajaba en Brawl Stars. O en Supercell, mejor. La próxima parte ya tengo que usar a Lola, a Fang, a Ivy, a Janet, a Otis, a Sam, a Buster y a Bandy. A la tienda. ¿Qué gema ni qué gema? No me puedo comprar nada. Y yo pongo nombres de cualquier youtuber. Por ejemplo, antes tenía a Nikilo, después tuve a Godey. Ahora tengo a Twenty. Antes también tenía a Álvaro. Literalmente me pongo nombres de cualquiera. Acá les voy a mostrar los brawlers que tengo. Rápido por acá. Pi. Che, boludo, no tengo épicos. Míticos sí tengo. Gray parece como si no lo tuvieras, porque como está blanco negro. Blanco y negro. ¿Esto de dónde lo saqué? ¿Quién me dio esto? Esto yo no lo tenía. Yo de dónde saqué este pin de la estación fantasmal. ¿What? No, en serio. Le juro que yo no lo tenía ese coso de la estación fantasmal. Le voy a mostrar una cuenta mía antigua. Que él está de Valen. Y estaba en este club. Tenía 31 de 64 brawlers. Tenía Rico, el primo, Raf, Darryl, Jesse, Shelly, Spike, Carl, Jackie, Rosa, Nita, Genio, Barley, Poco, Bull, Penny, Nani, 8 bits, Colt, Brock, Dynamite, Bo, Tick, Bibi, Ems, Max, Pam, Grom, Sprout, Bell y Frank. A Grom lo había conseguido por el desafío. Pero el celu roto se va. Ya dije que se me rompió. Ahí se los voy a mostrar. ¿Dónde está mi celular viejo?